Continuamos con la parte final de la unidad 3. En la última clase estábamos hablando del concepto de estable, inestable. Insistir en esto de que podemos tener plasmas que garanticen equilibrio, pero ese equilibrio puede perderse fácilmente. Esto llevaría a una situación de inestabilidad. Y aquí representamos de nuevo algunos casos. Esto es una situación donde volver al equilibrio es bastante probable. Entonces decimos que esto es una situación estable. Mientras que en esta otra, cualquier perturbación no se alejaría del equilibrio. Entonces llamamos esta situación inestable. De igual manera esta, cualquier perturbación en la partícula haría que se salga de su condición de equilibrio, aunque guarda cierta estabilidad en el sentido de que no se va a ir más allá de esta región que está por aquí. Entonces, en el plasma es necesario tener presente eso, que podemos garantizar equilibrio de fuerzas, pero debemos preocuparnos de tener certeza si la configuración que tenemos para atrapar el plasma nos va a dar un escenario estable o un escenario inestable. Vamos a analizar ahora, a retomar algo que habíamos visto en su momento, a lo largo de esta unidad 3, el tema de la deriva diamagnética. Esto es una deriva que está presente en el plasma, consecuencia de la presencia del gradiente de presión. Es una deriva que aparece en el modelo de fluido. Y en su momento habíamos obtenido la fórmula que la describe, representando esa deriva como la velocidad de fluido perpendicular. Habíamos visto que tiene dos componentes, una que puede venir propiamente de la deriva de cruz B. En el caso que tengamos un campo eléctrico, va a haber una contribución de la deriva de cruz B y se le suma lo que llamamos la deriva diamagnética, que es esa velocidad de desvío producto de la presencia del gradiente de presión. Entonces, en tanto tengamos gradiente de presión, vamos a tener esa velocidad de desvío o velocidad de deriva que la llamamos deriva diamagnética. Si hacemos el análisis en este plasma cilíndrico, observen ustedes, aquí representado está la dirección del gradiente de presión. Entonces tenemos el vector hacia el centro indicando que en este plasma la presión en el centro del cilindro es mayor y la presión es menor en la parte externa. Por otro lado, tenemos el campo magnético que observen que es axial, que en este caso lo llamamos la dirección Z. Entonces apunta en esta dirección el campo magnético. Si nosotros hacemos B cruz gradiente de presión con nuestra mano derecha, vamos a ver que la velocidad deriva apunta en esta dirección. Entonces llamamos a esa velocidad UD. Y habíamos demostrado en la clase anterior, cuando habíamos visto este tema, que lo que hace esta deriva es generar una rotación del plasma en este sentido, claramente para las partículas positivas. Mientras que aquellas que son negativas, su velocidad iría en dirección contraria. Tratemos de representarlo aquí en otro vector. En el caso de los electrones, tendrían la deriva diamagnética en el sentido contrario, porque observen que la deriva diamagnética depende del signo de la carga. Entonces, los iones estarían rotando en un sentido y los electrones estarían rotando en el otro sentido. Tenemos entonces una densidad de corriente con una contribución de los iones, del movimiento de fluido de los iones y una contribución del movimiento de fluido de los electrones. Que si suponemos que tenemos cuasi neutralidad, entonces la densidad de iones y electrones es la misma y nos lleva a que la densidad de corriente está de esta manera. Muy bien,
¿Por qué le llamamos a esto deriva diamagnética? Observen que la densidad de corriente está predominantemente determinada su dirección por la contribución de los iones. Si nos acordamos, la velocidad del fluido iónico representa predominantemente la velocidad del centro de masa del fluido único. Entonces, J está dado en la dirección en la que tengamos el fluido iónico. Observen que si usted utiliza su mano derecha y pone los dedos en la dirección de donde iría el fluido de los iones, sería hacia acá. Esa sería la dirección hacia donde apuntaría la densidad de corriente, en esta dirección. Entonces, si usted pone sus dedos en esa dirección del vector verde, el dedo gordo le queda apuntando hacia adentro del cilindro. Ese sería el campo magnético que induce esa corriente. El que tengamos esa densidad de corriente induce un campo magnético. Ese campo magnético apunta en la dirección del dedo gordo, es decir, apunta hacia adentro del cilindro. Pero vean que ese campo magnético inducido apunta hacia adentro, pero el campo magnético al que está expuesto el plasma apunta hacia afuera. Entonces, el plasma, a través de la generación de esta densidad de corriente, está induciendo un campo. Voy a tratar de representarlo con otro color. Un campo que se opone al campo magnético en el que está inmerso. Y claramente el campo magnético neto es la suma de estos dos campos, del campo externo y del campo inducido. Podría darse el caso de que el campo externo y el campo inducido se hagan iguales, pero claramente van a ser siempre opuestos, y entonces el campo magnético neto en ese punto podría darse el caso que sea cero. Y eso es muy interesante. En primer lugar, el plasma es un medio diamagnético. ¿Qué significa eso? Que si el plasma se sumerge en un campo magnético externo, él va a inducir un campo magnético opuesto al campo magnético que le están aplicando. Eso se conoce como un medio diamagnético. Entonces, el plasma es un medio diamagnético. Siempre va a generar un campo magnético opuesto al que le exponen. Y eso lleva a que si esta densidad de corriente crece mucho, el campo inducido se podría hacer igual al campo externo, y entonces la suma de los dos vectores podría llegar a dar cero, con lo cual el campo magnético podría ser cero. Muy bien, ahora queremos preocuparnos por el tema de equilibrio. El primer paso, acuérdense que estábamos viendo equilibrio y estabilidad, entonces queremos concentrarnos en equilibrio, es decir, que la densidad de fuerzas sumen cero. Este término entonces se hace cero porque vamos a garantizar que la suma de las densidades de fuerza de cero. Para simplificar, vamos a considerar que no hay campo eléctrico, entonces este término se hace cero, y las únicas densidades de fuerza que nos quedan es la densidad de fuerza magnética, J cruz B, y la densidad de fuerza térmica, menos gradiente de presión. Eso tiene que quedar igualado a cero. Si eso queda igualado a cero, quiere decir que estas dos fuerzas, esta que está aquí, que es la densidad de fuerza magnética, y esta que es la densidad de fuerza térmica, son iguales y opuestas. Por tanto, decimos que para que se equilibren, el gradiente de presión tendría que ser igual a J cruz B. Eso para garantizar equilibrio. Con eso estamos garantizando equilibrio, no estamos garantizando estabilidad. Acuérdense que ya la estabilidad era otra cosa. Aquí lo que estamos garantizando nada más es equilibrio, que la bola esté ahí.
pero lo que no sabemos es si perturbando el sistema se va a ir a una inestabilidad o se va a ir a una estabilidad. Muy bien, continuando con este tema, además de esta relación, podemos usar la ley de Ampere. La ley de Ampere, donde dejamos de lado corrientes de desplazamiento. Si nosotros esta ecuación de aquí la multiplicamos vectorialmente a ambos lados por el campo magnético, observen, es B cruz gradiente de presión aquí, y este otro lado sería B cruz J cruz B. Entonces, habíamos demostrado que este desarrollo nos permitiría despejar J de este triple producto vectorial usando esta relación vectorial. No lo vamos a hacer porque ya lo habíamos hecho. Y encontramos que J perpendicular, que es en este caso el que aplica, está dado por B cruz gradiente de presión. Entonces, esta densidad de corriente que surge aquí, el origen de que esa densidad de corriente exista es por el gradiente de presión, es por la existencia del gradiente de presión. Si no hubiera gradiente de presión, no existe esa densidad de corriente. Lo que tenemos aquí es un plasma cilíndrico donde en el centro hay más presión y en el borde hay menos presión. Entonces hay un gradiente de presión. Aprovechemos esta figura. Coloque su mano derecha y los dedos de tal manera que los dedos le apunten en J y va a ver cómo el dedo gordo le apunta en dirección contraria al vector B que está representado ahí, manteniéndose justamente la condición de un medio diamagnético, que la J induce un campo magnético opuesto al externo. Volviendo al tema de la J perpendicular, como nosotros sabemos que la presión es NKT, donde K es la constante de Boltzmann, ese gradiente de presión lo origina un gradiente de densidad. Entonces podríamos sustituir presión por NKT, donde N, que es la densidad, la consideramos como gradiente de densidad. Y estamos considerando un escenario donde la temperatura permanece constante. Pero aquí estamos en una descripción de fluido único, entonces la presión, estamos hablando de la presión neta, que es la suma de la presión de los iones más la presión de los electrones. Por eso es que aquí aparecen ambas temperaturas. La densidad, estamos considerando que para ambas especies es la misma, pero la temperatura no. La temperatura puede ser diferente. Pero observen que como estamos en el modelo de fluido único, la presión es la presión neta, que es la suma de la presión de los iones más la presión de los electrones. Aquí viene una parte muy importante. Les voy a pedir que por favor presten mucha atención. Esto es una parte fundamental de este tema. Estamos diciendo que para lograr equilibrio, es decir, que las densidades de fuerza sumen cero, necesitamos que el gradiente de presión sea igual a J cruz B. Esto quiere decir que la presión térmica o la densidad de fuerza térmica sea igual a la densidad de fuerza magnética. Tenemos un equilibrio entre los dos. Si nosotros esta expresión la multiplicamos escalarmente ambos términos por B, nos quedaría B punto gradiente de presión y B punto J cruz B. Ahora, desde el punto de vista vectorial, como aquí aparece B y aquí aparece B, es claro que el producto vectorial J cruz B va a dar un vector que es perpendicular tanto a J como a B. Entonces, este vector de aquí, por definición del producto vectorial, es perpendicular a B. Si este vector J cruz B es perpendicular a B, el producto escalar
de B por ese vector J cruz B da cero. Es decir, esto como un todo tiene que dar cero. Por tanto, B punto gradiente de presión es cero, que es lo que tenemos aquí. ¿Y qué significa que B punto gradiente de presión de cero? Que B y el vector gradiente de presión son perpendiculares. Obligatoriamente tienen que ser perpendiculares. Entonces, si nosotros por un momento ubicamos B, aquí en este dibujo, observe, ahí está B, y luego ubicamos gradiente de presión, por lo que acabamos de obtener, obligatoriamente tenemos que dibujar el gradiente de presión formando un ángulo de 90 con B, porque B punto gradiente de presión da cero. Es decir, es un requisito que estos dos vectores sean perpendiculares. Y lo que estamos diciendo aquí es que por el planteamiento que estamos haciendo, tienen que ser perpendiculares. Tienen que ser perpendiculares. Ahora, si hacemos el ejercicio para J, que sería multiplicar esta ecuación por J, nos quedaría J punto gradiente de presión. Y de nuevo volvemos a lo mismo. Es J cruz B. Este es un vector perpendicular a B y perpendicular a J. Como este vector es perpendicular a J, su producto escalar también va a dar cero. Y eso nos lleva entonces a que J gradiente de presión también tiene que dar cero. Por lo tanto, el vector J también tiene que ser perpendicular al gradiente de presión. Es un requisito también. Tiene que ser perpendicular. Entonces, la conclusión a la que llegamos es que tanto B como J son perpendiculares al gradiente de presión. Si ambos vectores son perpendiculares al gradiente de presión, ambos vectores están en una superficie donde la presión en cualquier punto en esa superficie va a ser la misma. Porque recuerden ustedes que gradiente de presión significa que la presión cambia en esta dirección. Pero en esa superficie donde esté B y J, la presión va a ser la misma porque ahí no hay una contribución del gradiente de presión. En esa superficie no la hay. Es decir, en esa superficie la presión no está cambiando. Cambiará en otra superficie, ¿verdad? Cuando nos pasemos a otra superficie, ya estaremos hablando de que aquí la presión ya toma otro valor. Pero de nuevo, en esa nueva superficie, en los distintos puntos de esa superficie, también la presión va a tener un valor uniforme. Entonces estamos viendo cómo J y B están sobre una superficie imaginaria donde la presión es constante. Y aquí podemos verlo en un plasma, digamos que toroidal. Observen, el gradiente de presión apunta hacia adentro y nosotros lo que sabemos es que en esta superficie de este toroide, ahí tienen que estar los vectores B y ahí tienen que estar los vectores J. No hay una condición de que ellos sean perpendiculares, no. Esos dos vectores no es un requisito que sean perpendiculares. Lo que sí queda claro es que ellos ambos están en la misma superficie, están sobre la misma superficie. Pero como el gradiente de presión cambia de superficie en superficie, o sea, aquí la presión toma un valor P1, en esta otra superficie la presión toma un valor P2 y en esta otra superficie la presión toma un valor P3. Pero en cada una de estas superficies, por ejemplo aquí, toda esta superficie tiene presión P1. Esta interna, toda esta superficie tiene presión P2 y la otra, toda la superficie tiene presión P3. Entonces esto es fabuloso porque nos lleva a superficies isobáricas. Son superficies de presión constante.
donde en esa superficie está B y está J. Sobre esa superficie tendremos movimiento de cargas, tendremos las líneas de campo magnético, pero siempre perpendiculares al gradiente de presión, siempre. Muy bien, ahora vean el siguiente análisis. Partimos de nuevo de nuestra ecuación de equilibrio, desde el punto de vista del fluido único. Gradiente de presión es igual a J cruz B. Utilizamos la ley de Ampere. ¿De dónde sacamos que J despejando es esto? Entonces ahora vamos, y ya lo hemos hecho, tomar este J y sustituirlo aquí. Entonces sustituimos el J ahí. Nos queda J cruz B. Y ya lo habíamos demostrado en clases anteriores que este triple producto vectorial de Nabla cruz B, lo que nos da es estos dos términos. Entonces, observen que si yo multiplico este por este, voy a ponerlo en otro color, lo que obtengo es este término. Y si multiplico este por este, lo que voy a obtener es este término de aquí, que lo único que hice fue pasarlo, una vez que ya lo multipliqué, lo pasé al otro lado. Entonces estaba negativo, pues queda positivo. Y una vez que hago eso, si me pongo a ver con cuidado, observo que ambos tienen el operador Nabla. Entonces yo puedo sacar el operador Nabla, factor común, y me quedaría presión más B cuadrado partido de 2 mu sub 0, igual a este término de acá. Muy bien, si tienen buena memoria y prestaron suficiente atención en clases anteriores, este término está asociado a la curvatura de las líneas de campo. Está asociado a la curvatura de la línea de campo. Voy a recordar eso. Ese término era este. Observen, 1 partido mu sub 0, B punto Nabla B. Era este término, 1 partido mu sub 0, B punto Nabla B. Que en coordenadas cartesianas representa esto y se puede representar así. Y en una coordenada a lo largo de la línea de campo se representa de esta manera, donde B techo es ese vector tangente a la trayectoria de la línea de campo y ese es la coordenada a lo largo de la línea de campo. Entonces, ese término, este, está asociado con la curvatura y vean que depende del cambio de S. Si S no cambia, claramente este término es cero. ¿Y eso cuándo se va a dar? Cuando la curvatura sea nula. Es decir, cuando la línea de campo esté recta, este término como un todo se hace cero. Entonces, una forma de que este término se haga cero es cuando usted tiene un plasma con líneas de campo rectas. No están curvas. Entonces, este término desaparece. ¿Dónde tengo yo eso? En un plasma cilíndrico. Observen que en un plasma cilíndrico las líneas de campo son todas paralelas y rectas. Paralelas y rectas. Entonces no hay curvatura de las líneas de campo y al no haber curvatura de las líneas de campo, este término se hace cero. Si este término se hace cero, como Nabla es la derivada respecto a la coordenada, suponga usted coordenada Z, coordenada Y, coordenadas X, estaríamos hablando de que el cambio de este término respecto a las coordenadas es cero. Eso quiere decir que ese término que está en paréntesis no cambia con las coordenadas, es constante. Es como que usted tenga la derivada de esto y usted integra la derivada, pues claramente lo que le da es que eso tiene un valor constante. Entonces, con eso llego a que la presión
del plasma más este término, que si nos acordamos, lo habíamos llamado presión magnética, la suma de esos dos da un valor constante. Pero hay algo muy importante. Aquí tenemos, voy a señalar con una flecha, aquí tenemos el centro del plasma y aquí tenemos el borde del plasma. Voy a ponerlo con otro color para que se distinga bien. En rojo el centro del plasma y en verde, entonces aquí gráficamente tengo el borde del plasma y el centro del plasma. ¿Cómo es la presión en el centro del plasma? Alta. Y cuando me voy desplazando hacia afuera, ¿qué pasa con la presión? Empieza a caer, 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 hasta que llego al borde. Aquí donde está el vector verde. Entonces la presión en el plasma cilíndrico es alta en el centro y baja en el borde. Hay un gradiente de presión. Pero entonces esto me está diciendo que la suma de la presión más la presión magnética tiene que ser constante. Por lo tanto, si la presión cinética P baja, como la suma de estos dos tiene que ser constante, la presión magnética tiene que subir. De tal manera que guarden siempre la suma de ellos dos. Aquí lo voy a poner con estas flechas. De tal manera que la suma de ellos dos siempre dé un valor constante. Eso es lo que buscamos. La suma de ellos dos tienen que dar un valor constante. Observen que aquí, por ejemplo, es el máximo de la presión cinética y aquí es el máximo de la presión magnética, que sería en el borde del plasma, donde la presión cinética prácticamente se hace cero. Entonces yo obtengo la presión cinética máxima en el centro del plasma y la presión magnética en el borde del plasma, lo cual tiene sentido porque las bobinas están cerca del borde del plasma. Claramente aquí la presión magnética se hizo cero, podríamos decir, y aquí la que se hizo cero fue la presión cinética, ¿verdad? Tendríamos, por ejemplo, vamos a ver si... Y siempre la idea es que ambas sumen constante. Entonces, si quisiéramos representar, aquí hay un pedacito de la presión magnética que se suma a la presión cinética. Y así, siempre hay un balance de tal manera que ambas sumen el valor neto. Lo voy a representar aquí en otro color. Donde el valor neto es un valor constante. Tiene que mantenerse este valor. Este pedacito verde más este pedacito rojo tiene que llegar hasta aquí. Porque tienen que mantener siempre la suma de los dos un valor constante. Entonces, la presión magnética puede cambiar y la presión cinética puede cambiar, pero la suma de los dos siempre tiene que dar un valor constante. Ahora, ¿por qué la presión magnética puede cambiar? ¿Por qué este término puede verse afectado? Volvamos a la densidad de corriente diamagnética, que depende del gradiente de presión. Dijimos que la presión en el centro es alta, la presión aquí es baja. Entonces, yo tengo un gradiente de presión hacia el centro. Hacia el centro tengo un gradiente de presión. Acá lo voy a dibujar así. Gradiente de presión. Y volvemos a lo que teníamos antes. Campo magnético apunta para allá. Entonces, si nosotros hacemos B, como dice la fórmula, si hacemos B gradiente de presión con su mano derecha, B gradiente de presión,
nos queda un vector de velocidad deriva en este sentido. Observen que aquí, en relación a los que hemos visto antes, ahora el campo apunta para adentro. El que habíamos visto antes, el campo apuntaba para afuera. Por eso es que el sentido de rotación ahora cambió. Entonces, ya sabemos aquí que para los iones, la velocidad de deriva de ellos iría en este sentido, y como ellos son los que dominan la densidad de corriente, entonces la densidad de corriente en este caso iría en este sentido. Y si usted pone su mano derecha en el sentido verde que acabo de dibujar, va a ver que el dedo gordo le queda opuesto al vector rojo de campo magnético. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa densidad de corriente va a ser grande cuando el gradiente de presión sea grande. Y el gradiente de presión es grande, sobre todo hacia el centro del plasma. Entonces, si el gradiente de presión es grande, la densidad de corriente es grande, y si la densidad de corriente es grande, el campo magnético inducido, que voy a tratar de ponerlo en otro color, el campo magnético inducido se puede hacer grande. Al punto entonces que el rosado y el rojo sumados vectorialmente den un valor pequeño. Entonces, en el centro, cerca del centro, yo podría tener un valor del campo inducido por la densidad de corriente grande, y podría tener, y tengo más bien, un campo magnético determinado, pero podría darse el caso que estos dos, el inducido y el externo, se hagan iguales y opuestos, con lo cual caemos aquí en esta situación donde la presión magnética que depende del B neto, aquí esto es el B neto, la suma del inducido más el externo. Entonces, consecuencia de que aquí el campo magnético inducido es grande porque el gradiente de presión es grande y lleva una densidad de corriente grande. El campo magnético neto, que es la suma del rosado más el rojo, se hace pequeño. Entonces, hacia el centro del plasma, la presión magnética cae. Pero ya sabemos que la presión magnética sube. Mientras que en el borde, si nos vamos al borde, entonces aquí tenemos el mismo vector campo magnético, pero tenemos un campo inducido muy, muy pequeño. Entonces la suma vectorial de ellos dos no da cero, más bien da un valor cada vez más grande conforme nos acercamos al borde. En un valor intermedio, aquí ya lo tenía. Entonces, eso es muy importante, tener claro por qué la presión magnética en el centro de este plasma va cayendo a cero, porque el campo magnético inducido sumado al campo magnético externo da prácticamente cero. Es decir, la densidad de corriente diamagnética induce un campo magnético cada vez más intenso en tanto el gradiente de presión sea mayor. Muy bien. Entonces, eso nos lleva a algo muy importante. Si la presión cinética más la presión magnética es constante, nosotros podríamos hacer un cociente de las dos. Esto es dividir la presión cinética entre la presión magnética. Lo que estamos haciendo es comparando las dos. Podría darse el caso que la presión magnética se haga cero, como era en el caso del centro del plasma. Si la presión magnética se hace cero, este cociente crece mucho, crece infinito. ¿Cómo le llamamos a este cociente? Le vamos a llamar el factor beta. Es la comparación de la presión cinética o presión térmica con la presión magnética. Hacia el centro, entonces, podríamos decir que hay un valor de beta infinito
y hacia el borde el valor de beta va cayendo cada vez más porque la presión magnética empieza a crecer y la presión cinética empieza a disminuir. Entonces, beta es una forma de medir el efecto de la contribución diamagnética del plasma, porque beta muy, muy grande significa que la deriva diamagnética está teniendo un efecto muy grande, porque una deriva diamagnética grande lleva a una densidad de corriente diamagnética grande que induce un campo magnético grande y que llega a terminar a cancelar el campo magnético externo. Entonces, beta muy, muy grande es cuando la contribución diamagnética del plasma es muy, muy relevante. Dicho de otra manera, lo ideal sería también que nosotros tuviéramos en un dispositivo de confinamiento un beta muy alto. ¿Por qué? Porque eso sería una presión magnética pequeña versus una presión cinética muy grande. Por ejemplo, para lograr reacciones de fusión, nosotros sabemos que necesitamos mucha temperatura. Mucha temperatura significa mucha presión cinética. Entonces, para lograr fusión, necesitamos que la presión cinética sea muy alta porque requerimos que la temperatura sea muy alta. Pero resulta que la presión magnética, lo ideal sería que no tengamos la necesidad de aplicar mucha presión magnética, ojalá para atrapar ese plasma. Entonces, lo ideal sería que la presión magnética sea baja. Eso sería lo ideal. Con presión magnética baja, lograr una presión cinética muy alta. Y eso nos llevaría a un valor de beta muy, muy grande. Entonces, lograr un valor de beta muy grande es un buen indicativo para un reactor de fusión. Por eso en algún momento ustedes escucharán que lo ideal en un reactor de fusión es lograr un valor de beta alto. Porque claro, queremos mucha presión cinética con poco campo magnético. ¿Y por qué se vuelve tan relevante que sea con poco campo magnético? Porque el campo magnético lo generamos con bobinas externas. Y para alimentar esas bobinas externas, usted las alimenta con corriente eléctrica. Si usted necesitara mucha presión magnética, necesitaría alimentar esas bobinas con mucha corriente, lo que significa que necesita una fuente de mucha, mucha potencia. ¿Qué significa una fuente de mucha potencia? En términos de costo, alto costo, mucho dinero. Si usted quiere mucha presión magnética, tiene que gastar mucho dinero. Entonces, lo ideal sería un dispositivo de fusión que me funcione sin necesidad de que los requerimientos de campo magnético sean muy altos, de que los requerimientos, por tanto, de alimentación eléctrica sean muy altos, porque eso me llevaría a costos mayores. Y me interesa que la presión cinética sea lo más alta posible, claro que sí, porque necesito que la temperatura crezca lo más que se pueda para lograr llegar a alcanzar las condiciones de fusión. Sabemos que en la reacción de deuterio-tritio necesitamos unos 150 millones de grados. Entonces necesitamos que esa presión crezca mucho. Decirles que por la relevancia que tiene esta fórmula, el término beta, esta fórmula la encuentran en la fachada este del Laboratorio de Plasmas del Tecnológico de Costa Rica. Ahí van a ver exactamente esta ecuación, el término beta. ¿Por qué es tan relevante? Porque me permite a mí comparar la presión cinética con la presión magnética. Y es un término relevante para alcanzar un buen rendimiento en un dispositivo de fusión, que la presión cinética comparada a la presión magnética tenga ojalá un valor alto. Eso sería lo ideal. O sea, el reactor de fusión ideal sería aquel que tiene un valor beta lo más alto que se pueda.
Hoy en día se sabe que no se puede llegar a un valor beta cualquiera que uno quiera porque aparecen inestabilidades. Volvemos al tema que estábamos hablando, ¿verdad? Pero desde luego lo ideal siempre es que se tenga un valor beta considerablemente alto. Para reactores de fusión podemos hablar de un valor beta de un 10% aproximadamente. En plasmas astrofísicos, sí hay plasmas astrofísicos que pueden tener un valor de beta mucho más alto que un plasma de fusión.